Aquí entonces Juan Carlos, yo Juan Carlos, quien te da la bienvenida a este canal de YouTube en el cual vamos a continuar con el cursito de topografía general. Sí, vamos a continuar viendo algunos tipos de errores presentes en los trabajos y a la vez cómo ver la forma de corregirlos. Bien, entonces comencemos. Error de alineación. Bien, este error de alineación, ¿en qué consiste? Mira, quiero que veas la siguiente imagen. Tenemos dos puntos, punto A, punto B. Tengo una wincha, la cual no es lo suficientemente grande como para cubrir toda esta distancia. Supongamos que son 100 metros y mi wincha tal vez a lo mucho llegará a 25 metros. Se me ocurre. Claro, es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, mira, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer medidas preliminares como la que tú ves aquí. De aquí hacia el 1, luego de aquí hacia el 2. Y así, y así, y así. Voy a hacer tres medidas. Ojo, yo voy a tomar tres medidas. Pero recuerda que como mi wincha no es lo suficientemente grande, yo voy a cometer un pequeño error. Es decir, las distancias que yo voy a tomar no van a ser perfectamente alineadas a este tramo AB. Va a haber un pequeño error, como este E2. ¿Sí? Y eso es en lo que consiste este método de error de alineación. Es decir, voy a calcular en base a esta distancia, en base a este error, esta distancia horizontal. Voy a calcular esto. Aquí igual y aquí igual. Como te digo, hay algunos métodos como el tema de... como estos son triángulos rectángulos, puedo aplicar Pitágoras u otros métodos para calcular estas distancias. ¿Sí? Pero bueno, en eso consiste esto de error de alineación. Bien, bien, aquí te estoy explicando. Mira, la distancia medida entre A y B será igual a qué. A la distancia 1, 2, 3. Distancia 1, 2, 3. Pero ahora, ¿qué ocurre? La distancia real entre A y B será la distancia de A hacia 1, de 1 hacia 2 y de 2 hacia B, que está aquí. Esta es la distancia real. Ahora, ¿qué ocurre por el tema de error de alineamiento? El error de alineamiento resulta de la sumatoria de este E1 más este E2, que está aquí. ¿Ya? A ver, creo que tal vez, digamos, dándote esta explicación, no te va a quedar muy claro, pero con el ejemplo va a ser mucho mejor. Mira, como se puede observar, el error de alineamiento siempre será positivo, por lo que la corrección debe ser negativa. Ejemplito, supóngase en la figura de 1, 2, quería D1 es igual a D2 y luego D3 tiene este valor de 26.542. D1 es igual a D2 y D3 tiene otra medida. ¿Sí? Aquí tengo yo las longitudes. Y también tengo los errores. Es decir, tengo E1 18 centímetros. E2 15 centímetros. Veamos, la distancia real entonces sería la sumatoria de estas medidas. 30, 30, 26.542. Pero, recuerda que esas distancias son simplemente distancias no alineadas, ¿sí? Es por ello que, mira, quiero que veas lo que voy a hacer aquí. Primero, vamos a separar por tramos. Vamos a separar distancia de A a 1. Luego de 1 a 2. Y de 2 a B. ¿Sí? Ya tengo tres tramitos. Y mira, voy a analizar cada uno de ellos. Mira. Yo tengo la distancia inclinada. ¿Sí? Tengo este error. ¿Cómo podría hallar esta horizontal? Por simplemente Pitágoras, ¿verdad? Recuerda que la inclinada al cuadrado es igual al error al cuadrado más la horizontal al cuadrado. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿qué haríamos? Mi distancia horizontal sería igual a esta inclinada al cuadrado menos el error al cuadrado, que está aquí.
Entonces, si reemplazo los valores, la inclinada es 30, el error es 18 centímetros, finalmente obteniendo una distancia horizontal de 29.999. Lo mismo voy a hacer con el siguiente tramo. Mira, distancia inclinada, la tengo, es 30. Pero ahora, el error sería la sumatoria de ambos. Por eso es que mira que tengo la sumatoria de ambos errores. Bueno, resolviendo todo esto, de igual manera me da una distancia de 29.998. Y finalmente, para el último tramo, de igual manera, tengo la inclinada menos el error. Como te digo, esto simplemente es aplicar Pitágoras. Recuerda que D3 vale 26.542. Eso está aquí. Y el error sería simplemente 15. Teniendo esta tercera distancia. Entonces, en conclusión, la distancia total de AB sería la sumatoria de estas tres. Obteniendo esto. Así de simple. Nada más. Como te digo, aquí solamente es aplicar Pitágoras y hallar las distancias horizontales, ya que esa es la distancia real de A hacia B. Bien, a ver, ahora veamos error de verticalidad. Es el error que se comete al no proyectar perpendicularmente el punto del terreno sobre la cinta de posición horizontal. Se elimina mediante el auxilio de una plomada y un jalón. Errores groseros. Estos son los que te mencioné que están relacionados al factor humano, ¿sí? Errores que se pueden tomar en lo que es errores de lectura, errores de notación, errores aritméticos al sumar. Por ejemplo, mira, ¿qué te parece si yo leo en lugar de 34.43, yo leo 43.34? Es, como te digo, es un error. También, ¿qué pasa si yo, digamos, transpongo algunos números? Puede ocurrir. ¿Qué tal si yo me equivoco sumando mentalmente? ¿Sí? O sea, son errores que pueden ocurrir. Ahora, pasemos a un poco de cálculo de distancias, pero digamos, cuando utilicemos algún teolito, ¿sí? Porque el teolito es el que trabaja de esta manera. Quiero que veas y me entiendas, por favor. Mira, tenemos con visual horizontal. En el proceso de levantamientos topográficos de detalles, de donde los puntos de relleno al levantar no requieren una gran precisión, se utiliza el método óptico. Bueno, en el retículo del telescopio existen dos pequeños hilos distanciométricos horizontales. Sí, estos hilos son los que tú vas a ver aquí. O sea, tú vas a ver aquí una mira. Simplemente vas a ver estos pequeños hilitos, hilo, hilo. Estos son estos y estos. ¿Sí? Y bueno, se ha ideado un método para poder calcular una distancia en base a estas lecturas. ¿Ya? Mira, aquí tenemos un ángulo distanciométrico que es este W, un hilo superior, hilo inferior, que está aquí también, hilo superior, hilo inferior, lectura a hilo superior, lectura a hilo inferior. Y una lectura al hilo medio. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una altura, una distancia focal. O sea, hay varios elementos que, digamos, te voy a explicar de dónde es que se ha creado esta formulita. Pasemos, mira. Como te decía, aquí hay una distancia focal y aquí hay una pequeña alturita. ¿Qué te parece si yo hago una relación de triángulos? ¿Sí? Es decir, este F es esta H. Como esta H es a esta D, que está aquí. F es a H. Esta D es esta H. ¿Y qué pasa si yo despejo solamente la D? Quedándome esta formulita. ¿Sí? Ahora recuerda que H es la lectura, es la diferencia generada por los lectura hilo superior, lectura hilo inferior. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Ahora, este F sobre H puede ser fácilmente conocido como una constante. ¿Sí? Y este constante es el valor de 100. Conclusión, este FH va a tomar el valor de 100. Y finalmente, la fórmula quedaría de esta manera. D es igual a 100 por H, que es la diferencia de lectura superior menos hilo inferior. ¿Hasta ahí? Genial. Ahora quiero que veas lo siguiente. Con visual inclinada.
En terrenos con pendientes se hace necesario inclinar el telescopio un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Se utiliza la siguiente ecuación. Si es que tú estás inclinando la visual como se ve aquí y tú tomas el ángulo desde la horizontal hacia arriba, entonces tú vas a aplicar este coseno cuadrado del ángulo. Pero si tú vas a usar un ángulo cenital, es decir, que parte de arriba, bueno, y va incrementándose hacia abajo, entonces tú vas a aplicar esta otra fórmula. Como tú has visto, es lo mismo, solamente aquí cambia coseno y aquí cambia seno cuadrado del ángulo. Sí, como te digo, estas son fórmulas ya bastante matemáticas de que se han empleado para calcular y calcular distancias. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, jóvenes, señoritas, me gustaría por favor que le tomen mucho o que traten de recordar muy bien estas formulitas, ¿sí? Como te digo, estas fórmulas solamente son fórmulas de calcular distancias de manera indirecta, tomando datos, ¿ya? Bueno, y estas ya son fórmulas para lo que es taquimetría, es decir, el empleo, toma de datos para cálculo de distancias, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les digo, recomiendo que recuerden estas formulitas porque vamos a ver algunos ejemplitos en el siguiente video. Bien, entonces soy Juan Carlos y si tienes alguna duda, como siempre déjalo en los comentarios, suscríbete. Recuerda que eso me ayuda mucho y entonces te veo en el siguiente video.